Cervera, la Segarra, Catalunya. De Lleida. Iruña. Alzotic. Alzotic. ¿Dónde venís? Venimos, mira, de Barcelona. Venimos las tres. Hola. Coche, medianoche. Hemos dormido en el frontón, que hemos pasado un frío tremendo. Pero bien. Ya nos hemos recuperado, hemos tapado unos potes ahí y eso. Un desayuno perfecto que nos han hecho los compañeros de aquí de Altsasu. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buena organización, muy buena recibida y muchas ganas de luchar todos juntos por, bueno, contra la injusticia. Nosotros venimos de un maresme, de Pineda de Mar, en Barcelona. Sí, esto es una vergüenza. A ver, palabras textuales, es una vergüenza. Por lo tanto, tenemos que protestar delante de las vergüenzas que están sucediendo, tanto aquí en Euskadi como en Cataluña. ¿Dónde exactos? Bilbotik. Pues lo chagarriadala eta pasada badala. Hau da democracia, hau da esebes, hau da dictadura, hucha. Anuetatik. Anuetatik. Da zera kasu esateko sententzia honen aurrean. Injustizi galanta dela. Injustizia galanta. Eta edo horri pasada litza jokela, orduan, horratik gaude hemen. De Manresa, vamos. De Manresa, sí, de Barcelona, 500 kilómetros. ¿Qué habéis venido a decir? Pues que los presos políticos, ya pedí para estos críos que no tengan tanta preso y que lo dejen libre ya. Estamos con vosotros. Iruñatik. Eta ze esatera edo, ze duzu esateko sententzia honen? Ba, ez dela justizia. Aurainetik. Aurainetik. Eta ze duzu esateko sententzia honen aurrean edo zetat? Pues ez da justizia, ez dela justizia. Ba, izu barria. Bai, hasieratik, izugarria bai Iruñan, bai hemen, leku guztietan. Hemendik sakana. Sakanakoa, uartelekoa, lakontzakoa, Iruñakoa. Que me parece una jodida injusticia porque no hay derecho con lo que están haciendo con esta gente. No es normal. Esto es política, política y política. A mí me parece que, bueno, que es un desastre para toda la gente de la Sakana, que nos están metiendo en un rollo que no tiene por qué. No, ha sido una pelea de bar normalmente. Y ha salido lo que ha salido. Si esto llega a pasar en otro sitio del Estado español, no pasa nada. Una multa de 200 euros y tú para tu casa y yo para la mía. Sakana se está volcando, toda la Sakana, parte de Navarra, parte de Cataluña, me parece que esto deberíamos de aprender un poco todos y apoyar. Y no solamente en estas cosas, en todas las cosas. La gente tenemos que salir a la calle, reivindicar desde la paz, desde la tranquilidad y con respeto. Pero desde luego, esto no puede quedar así. Hay injusticia, Badela, Azkenea. Pues batzuk jaso behar dute zigor bat, hemen egon den egoeragatik, eta hauek izan dira. Ba, flipantea. Flipantea izan da, azkenean, beretzeak irekitzea eta guzti hori. Hori ez da edonon ikusten. Entendemos esta manifestación como un abrazo enorme que quiere dar el pueblo de Altsasu a toda esa gente que, aunque sabemos que están ahí luchando y dando la cara por nosotros, no les podemos ver y agradecer todos los días. Así que esta manifestación será también un abrazo enorme. Así que es que ricasco por estar aquí, eta Altsasu koakaske. Allá pueden ser pues, 7 u 11 sindicalistas, periodistas, feministas, cualquiera que suponga un riesgo o una afrenta al status quo o al régimen del 78. Y en cuanto a la manifestación de hoy concretamente, pues bueno, reivindicar el hecho que es una salvajada tener a 7 chavales de Altsasu durante meses y meses, algunos años, en la cárcel por un tobillo roto. Y todo el mundo sabe que si estos chavales fueran de Albacete, pues estarían en su casa, pero es que son de Altsasu. Son presos políticos también, son cabezas de turco. Y NAR, denunciar la absoluta regresión democrática del Estado español, ni más ni menos, porque van a por todos. Oh!
Están sembrando odio un día sí y otro también. Están sembrando odio en nuestro pueblo, en nuestras gentes, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Pero paradójicamente, lo que recogemos de esa siembra no es odio, es esto. Lo que ha habido hoy aquí es solidaridad y cariño. Es un grito al unísono por la justicia, por la reparación y por la libertad de nuestros hijos. Eso no nos lo pueden quitar, eso no nos lo pueden quitar. Ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la razón, tenemos la verdad y tenemos el apoyo de la sociedad. Si pudiera ser, me gustaría mandar un beso muy, muy fuerte a Jonan, Julen, Iñaki, Adur, Jokin, Oian y especialmente a Aratz. Asko maite zaituztegu, Altsasuko akaske, y mila eta mila aldiz, eskerrik asko, guztioi.